Juan Manuel Zúñiga es un luchador mexicano profesional, nacido el 24 de junio de 1963 en Durango, el cual destacó dentro de la década de los 80s bajo el nombre y la vistosa y hermosa máscara de Ángel Azteca. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Juan Manuel iniciaría su formación como luchador bajo la tutela de Héctor López, Asterión y Dr. Wagner, realizando su debut profesional en el mes de junio de 1980 en una lucha efectuada en Torreón, Coahuila. Cabe destacar que en el debut antes mencionado, Juan Manuel subió a luchar bajo el nombre de El Charro. Tiempo después, este nombre será modificado por el Charro de Jalisco, nombre con el cual se coronó como el tercer campeón nacional crucero tras imponerse a Adorable Rubí. Esto un 24 de octubre de 1986. Para el año de 1988, Juan Manuel dejaría atrás el personaje de Charro de Jalisco, enmascarándose con la identidad con la cual destacó más sobre un rombo de batalla de 6x6. Me refiero a la identidad de Ángel Azteca. Ya con este nuevo personaje, Ángel Azteca se incorporaría al elenco de la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde comenzaría a luchar de forma regular al lado de su eterno compañero y amigo. Me refiero a Atlantis, con el cual se coronó como el noveno campeón nacional de parejas. Esto tras imponerse a Masacre y MS1 un 6 de marzo de 1988. Ángel Azteca junto a Atlantis portaron los títulos nacionales de parejas por alrededor de 811 días, defendiéndolos en 4 oportunidades, hasta que en un quinto intento fueron destronados por la dupla de Pierrot y Bestia Salvaje, esto en el año de 1990. Cabe destacar que previo a perder los campeonatos de parejas, Ángel Azteca conquistaría un título individual tratándose del Campeonato Nacional Welter. Dicho título fue obtenido a principios del año de 1989, aunque tiempo después, debido a que el luchador oriundo de Durango obtuvo un título mundial, este quedaría vacante. Como se dijo anteriormente, Ángel Azteca conquistó un campeonato mundial tratándose del Campeonato Mundial Medio NWA. Este título le sería arrebatado a Emilio Charles Jr. un 28 de abril de 1989. Ángel Azteca defendería con éxito este título mundial en 4 oportunidades, hasta que finalmente fue destronado por el Dandy un 1 de junio de 1990. Para el mes de marzo de 1991, Ángel Azteca volvería a conquistar los campeonatos de parejas, ahora teniendo como compañero al Volador. La dupla defendería los campeonatos en una oportunidad, hasta que fueron destronados por los Destructores un 29 de marzo de 1991. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Tras perder el título de parejas, Ángel Azteca formaría parte del grupo de luchadores que emigraron de la Serie de Estable para conformar la naciente Tres Veces Estelar. En esta nueva promoción, Ángel Azteca haría equipo con el Hijo del Santo y Super Muñeco para convertirse en los 14avos campeones nacionales de tercias tras imponerse a los Payasos en el año de 1994. La tercia portaría los títulos por alrededor de 4 meses, hasta que los antes mencionados Payasos recuperaron los cinturones. Cabe destacar que mientras que Ángel Azteca formó parte de la Tres Veces Estelar, este retomaría su personaje del Charro para conformar la tercia de los folclóricos junto al mexicano y el mariachi. No obstante, esta tercia duraría poco y tras disolverse, Ángel Azteca volvería a integrarse al Consejo Mundial de Lucha Libre. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. A manera de curiosidad, cuando Ángel Azteca regresó a la Serie y Estable, se pensó en darle un cambio de imagen al luchador. Sin embargo, los diseños que fueron pensados para la nueva imagen de Ángel Azteca finalmente serían portados por el luchador de otro nivel, Último Guerrero. Por otro lado, en el año del 2002, Ángel Azteca defenderá con éxito su máscara, destapando al luchador conocido como Doctor Muerte. A la par de esto, en el mismo año del 2002, Ángel Azteca volvería a apostar y defender con éxito su tapa, ganando la máscara de Príncipe Maya en el proceso. Tras lo ya mencionado, Ángel Azteca comenzaría una rivalidad con Arcángel de la Muerte, llevando este duelo hasta las últimas consecuencias, dado que ambos gladiadores apostaron sus máscaras. Si bien por aquellas épocas el Consejo Mundial de Lucha Libre preparaba los festejos para su 70 aniversario, se esperaba que este combate de apuestas estuviera presente en esa función. Sin embargo, esto no sería así, y la lucha se dio en una función semanal de la Arena México un 12 de mayo del 2003.
Ahora centrándonos de lleno en el duelo de apuestas, el luchador duranguense haría su entrada al rombo de batalla de 6x6, siendo atacado de manera inmediata por su rival. No obstante, Ángel Azteca respondería al ataque con un poderoso tope suicida, tomando así el control de las hostilidades. Tras unas patadas voladoras, Ángel Azteca será sorprendido por su rival, siendo sometido por una huracarrana, perdiendo así la primera caída. Para la segunda caída, Ángel Azteca dejaría ver su lado más rudo, intentando romper la incógnita de su rival. Tras esto, el luchador oriundo de Durango tomaría el control de la lucha, colocando a su rival en la llave conocida como la suástica, para así rendirlo e igualar el marcador de la contienda. De manera inmediata, al comienzo de la tercera y definitiva caída, Arcángel de la Muerte comenzó su ataque para debilitar a su rival. No obstante, Ángel Azteca respondería de nueva cuenta con la suástica, aunque en esta vez Arcángel pudo liberarse. En cierto punto de la lucha, Arcángel de la Muerte trató de aplicar un bombazo contra la lona, el cual fue revertido por Ángel Azteca, aprisionando a su rival en un hurracarrana. Sin embargo, las tres palmadas no serían presentes. En un segundo intento, Arcángel de la Muerte levantó y azotó contra la lona a Ángel Azteca, quien a pesar de moverse con furia no pudo liberarse, y el conteo de tres selló el destino de su máscara, la cual se convirtió en uno de los trofeos más preciados para Arcángel de la Muerte. Tras perder su máscara, Ángel Azteca dejó la serie y estable para comenzar a luchar dentro del circuito independiente mexicano. Como dato curioso, en algunas funciones el luchador oriundo de Durango llegó a fungir como árbitro. Cabe destacar que para el año del 2006, Ángel Azteca volvería a subirse a un encordado como luchador. Esto para dar impulso a los luchadores Ángel Azteca II y Ángel Azteca Jr., los cuales no tienen ningún tipo de parentesco con Juan Manuel Zúñiga. Para el 13 de marzo del 2007, Ángel Azteca tendría participación dentro de una lucha efectuada en Campeche. Tras esta, el luchador convivió con sus aficionados firmando algunos autógrafos. Se comenta que durante esta convivencia, Ángel Azteca comenzó a quejarse de dolores en el pecho. El doctor presente en la función se percató de esto y tras una rápida revisión determinó que el luchador tendría que acudir a un hospital. Sin embargo, una vez llegado al nosocomio, Ángel Azteca perdería la vida. La autopsia realizada al luchador determinó que su fallecimiento se dio a causa de un ataque al corazón. Tras esto, el cuerpo de Zúñiga fue trasladado a la Ciudad de México para ser velado y posteriormente enterrado en el Panteón San Isidro, en donde permaneció por 7 años. Y bueno, queridos aficionados a los costalazos, hasta aquí este capítulo en honor de un luchador con una de las máscaras más bonitas del medio. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar y compartírselo a quien más confianza le tengas para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenji Black, gracias por ver el video y esto fue Pasajes Luchísticos.